Hola a todos, en este vídeo vamos a ver eh, fácil y rápidamente cómo aprender a encontrar y descargar imágenes desde Google para poder utilizar en cualquier tipo de trabajo o, o proyecto que estemos haciendo. Lo primero es entrar en, en google.com, lo escribimos arriba si todavía no, no tenemos la página. Eh, una vez en Google, en, el, en la casilla, pues podemos buscar eh, lo que estemos interesados en buscar. Pinchamos intro para buscar y ahora me tengo que ir a la pestaña imágenes para poder encontrar pues eso imágenes una vez que he pinchado aquí en imágenes ya tengo todas las imágenes que quiero y ahora pues solamente tengo que elegir la, la imagen que quiera. Cuando encuentro una imagen que me gusta y pincho en ella, veremos que al principio se ve un poco borrosa. Veis que ha habido ahí un momento en que se veía borrosa y ahora ya se ve bien. Esto depende de la rapidez de la conexión a internet eh, y del tamaño de la imagen. A veces puede tardar. Tenemos que esperar hasta que se vea bien para poder descargar bien la imagen. Ahora tenemos dos opciones para guardarla. Una es pinchar en la imagen y la arrastro y la llevo a mi ordenador, al, al escritorio y suelto aquí la imagen. Ya tengo la imagen suelta aparte y la puedo utilizar para eh, guardarla en un pendrive o mandarla por un correo electrónico o hacer lo que quiera con ella. Otra opción podría ser pinchar con el botón derecho del ratón y usar la opción, eh, perdón, guardar imagen como. Eh, me va a preguntar el ordenador dónde quiero guardarla. En este caso yo tengo aquí mi carpeta de descarga, simplemente, bueno, mi... mi mi ordenador lo está en inglés, pero eh, aquí aparecería guardar en este botón. Y una vez que lo doy a guardar, pues ahí tendría. Eh, si voy, si voy a, aquí a mi a mi carpeta a mi carpeta de descargas y veo el, los archivos que tengo, veo cómo tengo aquí la imagen. Bien, hay que tener cuidado con una cosita y es que cuando pongo el ratón encima de, de una imagen, veis que aparece un numerito aquí debajo. Eh, hay algunos, el número indica el tamaño de la pantalla y hay algunos números que son demasiado pequeños. Esta, por ejemplo, 288 es demasiado pequeña. Cuando yo pinche en esta imagen, veis que es muy pequeñita. Esta imagen prácticamente no sirve para nada. Hay un pequeño truco para evitar este tipo de imágenes pequeñas, que es yendo, a, yendo aquí arriba, si me voy a la pestaña herramientas, si voy aquí a tamaño... Elijo mayor que, y yo elegiría siempre mayor que 640 x 480. Menos de eso va a ser una imagen pequeña que, que se va a ver muy mal. Entonces, cuando yo elijo 640 x 480, ahora ya todas las imágenes, si os fijáis en los numeritos pequeños de abajo, todos los numeritos van a ser siempre mayor de 640 y ya sabemos que todas las imágenes van a ser de buena calidad para poder utilizarla. Eh, también aquí dentro de las herramientas... También podemos buscar el tipo de imagen. Por ejemplo, si queremos buscar una imagen prediseñada, una imagen prediseñada son, como veis, logotipos y son eh, imágenes que están, digamos, hechas por ordenador, que no son fotografías. También, por, por ejemplo, si estamos buscando animales y estoy buscando un delfín. Bueno, lo pongo en inglés, pero lo podríamos poner en español. Pues veis, todas las imágenes que aparecen son, son imágenes que son hechas por ordenador, no son reales. En cambio, si solo quiero ver fotografías, puedo cambiar aquí el, el tipo de imagen, puedo ir a fotografía y ahora ya al revés. Ahora voy a ver solamente imágenes reales y no imágenes hechas por ordenador. Bueno, pues eso es todo en este vídeo. Espero que lo encontréis de utilidad y nada, nos, nos vemos en el siguiente vídeo.